gozando, gozando. Ay, ay, ay. Vamos, qué bonito, qué bonito. Con toda la familia, bailando y gozando. Más infiel. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? La Rosalía. Claro que sí, ahí está, qué bonito, qué bonito. Aquí sale, aquí sale. Vamos, vamos. Siempre en todas las infieles. ¿Dónde está pesadillero?
cuál etapa es el más infiel? El infiel, el más infiel. Para la Daniela Casti Sol. Oye, está toda la familia. ¡Signo! Está, vamos, 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 muchachos. Falta de famoso. Claro que sí. Allá estaban los infieles, acá están los fieles. ¿Eh? Ah, la fe. ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Los puritos! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos, papi! Sí, los ricos bolos. Ella no llama. No llama. No tiene saldo. Sí, salud, salud, salud con toda mi gente linda que nos está acompañando y con toda la gente linda que viene preparando también al rico Calichi. Gracias, gracias, gracias a los calicheros quienes se encuentran en esta linda fiesta de Or Josua. Gracias, gracias a toda la familia que se encuentra. Qué bonito, vamos con toda la gente linda de Quinoa, por Josuyo, bailando, bailando y gozando. Ahora pues, ahora. En vivo, en vivo. Se me
Mándale un saludo a tu esposa. Un saludo para Yadira. Mi amor, mira. Edición, por favor, retoma los datos, gracias. Eso, vamos, vamos, muchachos. Se marcharon lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. ¿Cómo dice? ¿Cómo no? Dolidos de Ayacucho. ¡Toma la balena! ¡Fuera! ¡Dice! ¿Piensas que yo voy a llorar? ¿Que yo voy a sufrir? ¡Ay, ay, ay! ¡Cántalo, cántalo! ¡Claro que sí! Al estar sin ti. Qué bonito, qué bonito. Te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Más fuerte, más fuerte. No, no vale nada. Feliz feliz porque te fuiste. No, tú lo sabes, tú lo sabes. No vuelvas más. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Ay, está, qué bonito, qué bonito. Ay, ay, baja, como un misazo. Ey, 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 ey. Ay, ay, ay. Parece que ellos son de la orquesta. Esa es bandista. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guayapampa! ¡Ahí está Guayapampa presente! ¡Acá la chica de compañía! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos con los saludos, papi. ¿A quién? No hay nadie en la mente. Saludos, papá. Thank you.
Comenzando. Le damos paso a Mireia. Ya baila. Thank you.
¡Salud, salud! ¡El rancho de los chilenos! ¡Hola! ¡Hola! Salud, papá. Gracias. Regresamos.
y traición de emocionales cómputos. Eso, el señor Emiliano Pérez, es el dueño del cementerio. Él sí es. Yo pongo las lápidas a la mierda. Arriba, 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 ar
¡Ay, o sea, qué bonito, qué bonito! Qué bonito. Y la paz del Señor esté con ustedes. Esta celebración celebramos misa en honor al niño Jesús, ofrecida por la familia de Urbosuyo. Dios lo bendiga a todos los familiares, amigos, quienes acompañan esta celebración eucarística. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, se nos lleva a la vida eterna. Amén. Todopoderoso y eterno, que has elevado a tu hija como madre nuestra y madre de tu hijo, concédenos que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Bendiga al pueblo de suyo en este día muy especial, niño Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Gálatas. Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que extraño perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó a revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no había ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de lo que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para la iglesia de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que él, que antes los perseguía, anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. Glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repetimos al Salmo diciendo: guíame, Señor, por el camino eterno. Todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas y me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce, agradecida. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los quehaceres de la casa, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Dile que me dé, que me eche una mano. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Una sola es necesaria. Mira, pues María ha elegido la mejor parte, que nadie la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito, queridas hermanas, hermanos. Bienvenidos, pues, a esta capilla, a esta iglesia de Orjo Suyo. Día de hoy, la primera lectura está tomada del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Prácticamente Pablo nos va hablando de la vida de él mismo, nos va narrando su conversión, palabras más sencillas. Por eso Pablo dice: yo antes de conocer a Cristo era un sinvergüenza, era un desgraciado. Así, palabras más fuertes diríamos de esa manera. Porque Pablo dice: a la vez era primeros perseguidores de los cristianos, a las personas que creían en Cristo. Yo lo eliminaba, yo lo mandaba a matar, yo lo mandaba a apedrear. Pero el día menos pensado o elegido, Dios me eligió y Dios me ha escogido desde el vientre de mi madre. Antes que naciera, ya me había elegido. Pablo dice, porque Pablo cuenta su conversión, cómo ha sido convertido, cómo llegó a ser cristiano. Pablo no hace su propia iglesia o su propia organización o propia congregación. Pablo hace que se suma a la iglesia que ya está comenzando, los apóstoles. Y Pablo va a ser uno de los promotores, grandes promotores. Por eso Pablo dirá: hermanos, lo que he aprendido al lado intelectual allá en el mundo, allá afuera, no me sirve de nada. Lo que yo les enseño es de Dios, del Espíritu Santo. De Él les hablo, de Él yo estoy hablando. Yo no les hablo de otra cosa. Pablo va contando todo este evangelio. Y nosotros venimos a anunciar el evangelio. No venimos a mentir, engañar, disfrazados de lobos feroces, dice Pablo. Y por eso Pablo estos días también nos decía: cuidado, no existe otro evangelio, no existe otra religión. Lamentablemente hoy en día la gente nos ha metido. ¿Cómo nos ha metido? Allá también igual leemos la palabra de Dios igual que ustedes. Venga, aquí no hay ninguna diferencia, es igual. No es igual, hermano, hermana. Hay que ser claros y tajantes, rotundamente claros hay que ser. A ver, leche pura, ¿es igual con café y con leche? Varía totalmente diferente. De la misma manera, la palabra de Dios es igual. Varía. Cuando no está enseñando un ministro autorizado, un embajador de Dios, cuando no hay, ese evangelio está tergiversado a su comodidad, a su manera, con tal de engañar, manipular a la gente y así aprovechar de la gente, como le llamamos, el diezmo, la primicia, la ofrenda, todo ello de la gente pobre o humilde. Aprovecha los falsos pastores, entre comillas son pastores, en el fondo son lobos
feroces, como dice, rateros que utilizan la palabra de Dios para robar a la gente en estos tiempos. Tengamos claro en cuenta eso. Por eso Pablo dice, además, Pablo cuando va a Jerusalén, dice bien claro, en Jerusalén me encontré tal Cefas. Tal Cefas era discípulo de Jesucristo. He visto también Santiago, he visto también tales discípulos, pero con ellos no me he contactado, solo con Cefas conversamos. Y Pablo dice, como Cefas enseña, aquí también yo les enseño la misma, la palabra de Dios, sin ninguna tergiversación. Ayer escuchaba un sacerdote que estaba hablando mal de la iglesia. Dice que los católicos se van de la iglesia porque los sacerdotes nos hemos vuelto totalmente ritualistas o tradicionalistas. ¿Cómo es eso? Que los sacerdotes comienzan, Padre, Hijo, Santo, amén, listo, váyanse. El Señor esté con ustedes. Eso, por eso los fieles vamos perdiendo de la iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto punto, el Papa bien claro dice, este sacerdote cismático prácticamente está contra la iglesia, contra la fe, contra el Papa. ¿Por qué te digo? La iglesia, yo te digo por ejemplo, el sacerdote a cierto punto cismático, no comulga con el Papa. Si el Papa escucha, automáticamente de baja va a irse esta gente. ¿Por qué? Nosotros como católicos tenemos generación tras generación. No es de ayer, no es de hoy. Tiene más de 2000 tantos años. Y 2000 tantos años la iglesia siguió predicando mismo ritmo, misma manera. No es verdad, yo lo digo, no es verdad el sacerdote que hace, peor de los peores, podemos decirlo, enemigo de la iglesia. ¿Por qué dice el Papa? El Papa dice, nosotros como sacerdotes tenemos que predicar, dice normalmente, día normal, predicar 8 minutos, días, misas dominicales, 15 minutos. Predicar es pues, explicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la capacidad del hombre para entender, comprender, está preparado solo para, ¿cuánto? 15 minutos está, los demás es pérdida de tiempo, aunque grite, aunque haga show, es pérdida de tiempo. Está muy mal el sacerdote. Y a la vez decía, el milagro más grande que la iglesia católica tiene, ¿cuál es? La Eucaristía. El sacerdote consagra el pan, el vino, es el único más precioso que ningún falso pastor, ningún cualquiera iglesia va a hacer eso. Solo el sacerdote tiene ese poder sobrenatural, a pesar que es un tremendo pecador, en su ordenación recibe esa gracia, esa gratitud. El tesoro más grande es la Eucaristía que el sacerdote consagra. No solo es un show, no solo porque los fieles se van, no, que se vayan los que quieran. La iglesia no está pues para rogarle. Por eso Jesús dice, cuando dijo a Jesús en la última cena, ¿cómo va a ser su cuerpo, cómo va a ser su sangre, ese pan? Abandonaron. Por eso Jesús dice, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice bien claro, ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida? Eso es. Por eso la iglesia tiene 2000 tantos años, sigue predicando el sacerdote, mismo ritmo, misma manera, a pesar que todo el mundo dice, la iglesia es la retrógrada, la iglesia es el opio. ¿Qué diga la gente? La iglesia perdurará generación tras generación. Aunque nosotros moramos, la iglesia continúa, aunque no creamos. Porque el Antiguo Testamento vienen los profetas, los reyes, todos ellos llevan a la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia lleva a Cristo. Nosotros somos simplemente colaboradores, embajadores de Dios en la tierra, prácticamente. Nosotros no somos quienes llevan a la iglesia. Por eso digo a la gente, Padre, tal pueblo está desapareciendo, todo secta, que se convierte todo secta. No te preocupes. Solo van a darse cuenta y van a volver a la iglesia. Porque yo lo invito siempre, nunca, jamás. Me gustaría que el pueblo de Dios que se pierda,
el pueblo de Dios que vuelva a la iglesia, que se forme como debe ser. Eso les invito. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 36 al 44, está tomado para esta mañana. ¿De qué nos habla? Nos habla de las afanes del mundo, porque nos lleva a nuestra hermana Marta, porque Jesús visita a la casa de sus amigos. ¿Sus amigos quiénes son? María, Marta y Lázaro. Ellos son sus amigos de Jesús. Jesús, cuando lo visita, María se pone a escuchar lo que está predicando Jesús, o se pone a conversar, diríamos, palabras más sencillitas. Mientras nuestra hermana Marta, ¿qué está haciendo? Está ocupado en los de la cocina, pues. Por eso dice Marta, a cierto punto se cansa. Se cansa, para allá, para acá, salta, corre, todo, brinca, todo. Por eso dice: Señor, ¿acaso no te das cuenta? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola a mí? Mientras ella sentada contigo, mientras yo, ni me alcanzo, Señor, para atenderte, para darte de comer. Jesús, ¿qué lo dice? Jesús le dice: está muy bien, Marta, María, vaya a ayudar, dice. Marta, Marta, tú, afanado en los quehaceres del mundo, quehaceres del de esta tierra, pero tu hermana que está aquí delante mío ha escogido la mejor parte, dice, mejor parte que nadie lo quitará, que nadie lo robará, que nadie lo separará, será por siempre, escuchar para la vida eterna. Igual a ti, a mí nos invita a eso. Muchos de nosotros estamos afanados con nuestros quehaceres del mundo. Tener plata más y más y más, donde sea, como sea, queremos tener plata, robando, metiendo, no sé, engañando a la gente. Compramos chacra, carro, casa, todo. El día que vamos a morir, no llevamos nada. Sabiendo eso, vivamos agradecidos con Dios, vivamos en humildad, sencillez, con paz con todos. Como hermanas, hermanos, a veces estamos peleando aquí en esta tierra, enemigos entre nosotros, querida familia. Por último, esta mañana nos ha reunido prácticamente a última misa, hasta próximo año quizás. Cuánto me gustaría que en este pueblo, si hay devotos bastante, qué impresionante sería que hayan devotos, crezcan más y más. ¿Qué quiere decir eso? Al menos cada 2 meses, cada 3 meses, debería haber la Santa Misa en este santuario de la Virgen. Ayer conversábamos con mi hermano Domingo, ¿no? Me decía: padre, es una de las primeras iglesias por esta zona que tenemos, pero lamentablemente hemos perdido el sentido, hemos perdido prácticamente la fe, la devoción para este pueblo. Como miramos como si fuera como cualquier capilla más, quedó este hermoso templo. Si nosotros valoramos, se volvería centro histórico, como ayer decía, lugar turístico. Como ayer decía, para mucha gente deberíamos promocionar como santuario de la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, acá vendría cualquier momento la gente orar, rezar. Por eso digo, debería haber Santa Misa, siquiera cada 2 meses, 3 meses, como fieles devotos incluso, podemos promoverlo para que haya la Santa Misa. Mientras el Padre tenga tiempo, pueda atendernos también, pues, no es fácil para mí. Por mí, pues, te prometería, todos los domingos estoy aquí, pero ni una persona viene, ¿qué voy a hacer? Porque por la fiesta no estamos aquí, cuando termina la fiesta, ya no estaremos aquí, de verdad. Seamos personas un poquito más, tomamos conciencia y este santuario valoremos. Incluso decía, tiene catacumba dentro. Impresionante, si algunos de ustedes nunca han entrado, es el momento de promocionar todo ello también. Hoy en día no se promociona pegando papeles, hoy en día se promociona mediante el cibernético, como le llamamos. Cibernéticamente hay que promocionar, querida familia,
nuestra fe, nuestra iglesia. No abandonemos solo hoy, no sea nuestra fiesta, la Santa Misa, sino durante el año. Qué hermoso serían los devotos que tenemos cariño, amor a nuestra Madre Virgen del Rosario. Promovemos y los niños Jesucito también crezca día a día la fe. De verdad, y para mí es la única imagen que llevo, que esta fe que crezca. No venga la gente solo tomar, comer, bailar, disfrutar, pasar tiempo, sino también que venga orar, rezar. Porque lo digo, si todo fiesta hacemos, traemos mejor músico, mejor grupo, si no traemos el sacerdote, la misa, todo es vanidad, vacío. Así directo les digo, querida familia. Dios le bendiga, los santos y santas de Dios también rueguen por nosotros. Que así sea. Amén. Hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Oremos. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción. Y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, para nosotros Virgen del Rosario, el Niño Jesús, haz que nuestros corazones encendidos por el fuego de tu amor tiendan constantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los ángeles y todos los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, que de manera se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Salvador, y de todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a nuestros familiares, amigos, quienes ya partieron, y especialmente los que han hecho esta capilla, esta iglesia, quienes están entre nosotros, que el Señor admita la gloria eterna. Ten misericordia de todos nosotros acá reunidos en esta frente de esta capillita, en este día del Niño Jesús. Que el Niño Jesús derrame abundantes bendiciones. Si alguien está de cumpleaños, feliz cumpleaños a usted, hermano, hermana. Pásalo muy bien este día muy especial, juntamente con tus seres queridos. O alguien está cumpliendo un año más ser casados, feliz aniversario matrimonial. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos digamos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Libra de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el Rey, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense la paz con hijas, hijos de Dios. Paz con todos. Pero de Dios que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya me basta. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse, hermanas, hermanos. Si alguien está preparado para recibir a Cristo vivo, puede acercarse para recibir la comunión, si no lo puede. Junto a ti, buscaré otro.